Bien. Ok, empezamos entonces. Vamos a compartir pantalla. Bien, dentro de la unidad que estamos haciendo de movimientos de masas líquidas, vamos a ver unos conceptos que son importantes, que son los conceptos y definiciones de sistema y volumen de control, reversibilidad, irreversibilidad y pérdida, y tipos de flujo. Aunque este tipo de flujo ya lo hemos hecho anteriormente. ¿Ya? ¿Cuántos tipos de flujo conocemos? A ver si alguien se acuerda. Flujo laminar, ingeniero. Ajá. Turbulento. Laminar, turbulento, rotacional, interrotacional, permanente, no permanente, etcétera, ¿cierto? Bien, pero vamos a ver acá que luego de dar este concepto y definiciones vamos a ver las ecuaciones fundamentales, ecuación de continuidad, ecuación de Euler, ecuación de Bernoulli, que viene a ser prácticamente la misma, y la ecuación de la energía y sus aplicaciones. ¿Ya? Y después, terminado esto, entramos a los tubos abiertos o cerrados, o canales abiertos. ¿Ya? Entonces, ya serían casi los dos últimos temas, que son cortos. Y tengo una investigación para ustedes que es el análisis adimensional, que son unas formulitas, y lo que yo quiero que ustedes me investiguen es el teorema de Buchanan. ¿Ya? Ya les voy a dar, ¿ya? Le voy a dar la práctica y le voy a dar para que investiguen ese teorema de Buchanan. ¿No? Bien, me van a disculpar, jóvenes. El anterior domingo que acabamos de pasar clases, tenía programado con cálculo 2 otra clase y hacía rato que había programado, por eso no me acordaba. ¿Ya? De todas maneras, esperemos que las cosas en mi casa vayan bien. Tengo ya 3 pacientes aquí con COVID. Ojalá que no nos detengamos más, que realmente he tenido contactos con ellos, ¿no? Porque están en mi casa. Entonces, yo les voy a pedir, por favor, que si falto algún día de estos a la clase, ojalá que todo vaya bien. Pidiendo a Dios que se salga muy pronto de este problema, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a seguir. Y conceptos y definiciones. Se expondrán conceptos adicionales requeridos en el estudio del movimiento de los fluidos. Nosotros estamos viendo el movimiento de los fluidos, ¿cierto? Teníamos un movimiento vertical, un movimiento horizontal, que son de traslación, y un movimiento rotacional, ¿no? Bien, entonces dice, se expondrán conceptos adicionales requeridos por el estudio del movimiento de los fluidos que tienen como objetivo el análisis del movimiento del mismo fluido y las ecuaciones que la gobiernan siendo estas. ¿Cuáles son estas condiciones que cuáles son estas ecuaciones que gobiernan este sistema? Vamos a ver qué son la ecuación de continuidad, que es el principio de conservación de la masa, principio de la cantidad de movimiento a partir de las cuales se deducen ciertas ecuaciones para calcular las fuerzas dinámicas ejercidas sobre los fluidos en movimiento. Ahora resulta que ya estamos con un fluido en movimiento, ¿ya? Y vamos a ver el primero y el segundo principio de la termodinámica. Bien, que son las ecuaciones de la energía, ¿ya? Bien, entonces en ese caso vamos a tener la ecuación de la energía. Entonces, estos conceptos son fundamentales porque ya prácticamente estamos entrando a la hidrodinámica, ¿ya? Porque fíjense, cuando estábamos haciendo movimiento de los fluidos, movimiento de traslación vertical, horizontal y rotacional, ya estamos moviendo un poco, pero no es el líquido que se traslada de un punto a otro, sino el que se traslada y rota es el contenedor, lo que contiene el líquido.
Sin embargo, ahora vamos a entrar al tema donde el líquido, el contenedor, la tubería se mantiene fija y es el líquido el que circula. Entonces estamos dentro de la hidrodinámica. Entonces para eso vamos a hacer esta famosa ecuación de continuidad que es el principio de conservación de la masa. Entonces vamos a entrar a algunos conceptos que son importantes, que son el volumen másico, etcétera, etcétera. Sistema. ¿Qué es un sistema? Porque aquí dice sistema y volumen de control. Dice, se refiere a una masa determinada de material o de materia. ¿Ya? Eso es un sistema. Es decir, yo voy a agarrar una masa de agua, por ejemplo, una masa de gasolina, una masa de gas, ¿no? Una masa de aceite, ¿ya? Que son lo que a nosotros nos interesa. A eso se le llama sistema. Los contornos de un sistema tienen una superficie cerrada. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener algo así, es decir, una porción de ese material, ¿ya? Porque dice, este contorno es una superficie cerrada, ¿ya? Este viene a ser el contorno del volumen de control, ¿ya? Entonces, a eso se refiere un sistema. Yo agarro una masa determinada que tiene un contorno, ¿no? Entonces, a esto se le llama el contorno del sistema. Y estas superficies pueden variar con el tiempo. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo cuando el tiempo vale cero, ¿ya? Voy a decir que esta misma masa se va a ir trasladando, ¿ya? En un tiempo T más un delta T. Porque ya vamos a ver cómo se traslada ese volumen másico o esa cantidad de material que nosotros estamos hablando y que se llaman sistema, ¿ya? Entonces, de manera que contenga la misma masa. Lo más importante es que la masa es la misma. Esta masa que yo tenía aquí inicialmente es la misma cuando se va trasladando. Por eso dice el principio de conservación, fíjense acá, principio de conservación de la masa. ¿Ya? Bien, entonces, fíjense, esta masa va a ir trasladándose, pero con respecto al tiempo, ¿no? Pero lo más importante es que ese sistema se mantiene constante. Es decir, la conservación de la masa, tanto para el T igual a cero como para T igual a T1, a T2, etc. ¿Ya? Bien, entonces eso es un sistema. Volumen de control es una región fija del espacio. Prácticamente viene a ser, este es un volumen de control. Ya es lo mismo que un sistema. Es una región fija del espacio y es útil en el análisis de situaciones donde el movimiento se presenta dentro y fuera del espacio fijo. ¿Por qué? Porque ya va a ir moviéndose a medida que pasa el tiempo. ¿Ya? Entonces, fíjense, este es un sistema y este es un volumen de control que se refiere justamente a la misma masa determinada del material que nosotros estamos considerando, ¿no? ¿Ven? Dice, el concepto de un diagrama de equilibrio como se utilizó en la estática de los fluidos suele ser inadecuado por el análisis de fluidos en movimiento. ¿Qué quiere decir? Que el fluido ya está en movimiento, ¿cierto? Es lo que yo le venía diciendo. En su lugar, hallamos frecuentemente que los conceptos de sistemas y volumen de control son útiles para el análisis de la mecánica de fluidos. Un sistema fluido se refiere a una masa específica del fluido, es decir, una porción del fluido, que a eso le llamamos volumen de control, ¿cierto? Aquí dice, en su lugar hallamos frecuentemente que los conceptos de sistema y volumen de control son útiles en el análisis de la mecánica de fluidos. Un sistema de fluido
se refiere a la masa del fluido. ¿Ya? Ese es el sistema, a la masa. ¿Ya? Aquí está el sistema, es la masa del fluido. ¿Ya? Y esto de aquí, ya todo esto de aquí, digamos, con referente a la forma que tiene, a la línea cerrada que tiene, que forma la, el contorno, eso se llama volumen de control. Bien, entonces, que se encuentra dentro de un contorno definido por una superficie cerrada. La forma del sistema y, por tanto, sus contornos pueden cambiar con el tiempo. Pero cuando el líquido fluye a través de un estrechamiento o cuando un gas se comprime, así como un fluido se mueve y se deforma, así el sistema que lo contiene se mueve y se deforma. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente cuando T es igual a cero, este volumen de control puede sufrir deformación, pero lo que sí va a conservar es masa. ¿Ya? Se va a conservar su masa. Por ejemplo, cuando yo tengo una tubería acá, ¿ya? Que aquí este volumen tiene una masa diferente a este volumen de acá, ¿ya? Pero la masa es la misma, ¿ya? La masa es la misma. Entonces hay un cambio de secciones, ¿no? Entonces un sistema de fluido se refiere a una masa específica. Ese es el sistema. Este sistema tiene contornos definidos. La forma del sistema y por lo tanto sus contornos pueden cambiar con el tiempo. Esa es otra cosa. Los contornos pueden cambiar con el tiempo, pero no así la masa. De nuevo, la masa se mantiene constante. Como cuando un líquido fluye a través de un estrechamiento o cuando un gas se comprime. Así como un fluido se mueve y se deforma, así el sistema que lo contiene se mueve y se deforma. El tamaño y la forma de un sistema es completamente opcional. En contraste, dice, un volumen de control se refiere a una zona fija en el espacio que no se mueve y no cambia y no se deforma. ¿Ya? Es decir, cuando yo estoy tomando un volumen de control, simplemente estoy tomando una porción de líquido, nada más. No se refiere a la masa. La masa es la misma, pero este volumen de control se refiere a una zona fija. Es decir, en esta tubería, aquí yo tomo un volumen de control y la mantengo constante. ¿Ya? Ver la figura, dice. Fíjense aquí, en la figura. Sistema de fluido, volumen control y sus diferencias. La superficie del volumen de control es esta que está aquí con línea continua. Es el contorno del sistema de fluido, es decir, es algo fijo que está en el espacio. Ese es un volumen de control que tiene una forma determinada y que está en el espacio. En un instante T, sin variación del tiempo, ahí está. Yo lo capto, como hacer una captura, y ahí lo tengo, ese espacio, esa figura en el espacio. ¿No? Estas líneas discontinuas y el sombreado representan el contorno y el volumen. Y a eso se le llama sistema del fluido en movimiento. ¿Por qué? Porque aquí el T va a ser cero, pero aquí cuando ya vamos a tener un T más un delta T. Es decir, va a tratar de mantener su forma, ¿ya? Tal vez se pueda, digamos, por eso dice volumen del sistema. Este es un volumen de control del sistema, ¿ya? Porque va a tratar de desplazarse en un tiempo T, pero en lo posible va a tratar de tener la misma forma que viene a ser la forma punteada, ¿ya? Entonces, volumen de control es como capturar esa imagen de línea continua. Vamos a ver, eso es cuando el tiempo T es cero. Y cuando se va desplazando ya tenemos un sistema de ese volumen de control, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va transcurriendo respecto al tiempo. Entonces, esa sería la diferencia entre el volumen y
sistema de fluido y volumen de control. Se suele elegir como una zona en la que entra y sale del flujo. Sus contornos cerrados se denominan superficie de control. De nuevo, el tamaño y la forma del volumen es completamente opcional. Usted puede elegirlo, aunque los contornos se eligen a menudo para hacerlo coincidir con algún contorno sólido u otro contorno natural del flujo. Bueno, es como sacar una captura, como yo le digo, ahí en un momento T. En realidad, la superficie de control puede estar en movimiento por el espacio con respecto a un sistema de referencia absoluto. Esto será aceptable siempre que el movimiento esté limitado a una traslación a una velocidad constante. ¿Ya? Es decir, se va trasladando. Porque yo le digo, el tiempo cero, usted captura, tiene su volumen de control. Pasa el tiempo, se traslada, pasa el tiempo, pero siempre lo hace a una velocidad constante. Aquí vamos a tener una fórmula que esta sería. Esta se conoce como el planteamiento de volumen de control, denominado más formalmente el teorema de transporte de Reynolds. Al estudiar el movimiento del fluido mientras se mueve a través de una zona dada, el planteamiento del volumen de control se denomina también planteamiento euleriano. Esta X que vemos aquí es una propiedad del sistema en movimiento, ¿ya? Entonces va a ser, esto es la propiedad del sistema del volumen de control con respecto al tiempo. Y esto es ese mismo sistema del volumen de control por afuera menos por lo que tiene adentro, ¿ya? Entonces, por lo tanto, la ecuación establece que la diferencia entre la velocidad, dice, del cambio, porque es una derivada, una velocidad, de X dentro del sistema y dentro del volumen control es igual a la velocidad neta que tiene de salida menos la de entrada más el volumen de control con respecto al tiempo. ¿Ya? Ese es un sistema que plantea Euler. Aquí, fíjense, tengo un sistema, los alrededores, aquí tengo una frontera que es la línea cerrada y, por supuesto, tengo los alrededores. Esto es una captura que me da y me hace determinar cuando el tiempo tiende a ser, cuando el tiempo es cero, tengo un volumen de control. Un sistema se define como una cantidad de materia, es la masa, el sistema es la masa en sí. La masa o región que se encuentra afuera del sistema se conocen como los alrededores. Toda esta masa que está afuera de este sistema de control se conoce como alrededores. La superficie real o imaginaria que separa el sistema de sus alrededores se llama frontera. Es decir, esta línea se llama frontera. Ya sabemos que esa es la línea que limita al volumen, a esa masa, ¿no? Ya, un momentito, por favor. Hola, Mabelita. Yo bien, pero siempre esperando, pues, ¿no? Porque está, pues, mi nuera, el bebé también. No, ayer no hemos hecho pruebas, salimos negativos, pero como hemos estado en contacto directo, mañana vamos a ir de nuevo a hacernos pruebas. Hemos estado en contacto, pues, jueves, viernes, sábado y domingo, más hemos estado ya los cuatro juntos, los cinco, ¿no? Hay que esperar, pues, porque a mí antenoche me salió negativo, ¿no? Me he tomado la prueba. Pero ahora amaneció mi Cristian con los ojos rojos, como estaba el niño. Así que hoy en la tarde voy a ir a hacerse prueba también de nuevo. Bueno. No, ellos estaban en su casa. Pero pues yo y la madre hemos estado, tío, desde jueves, viernes, estaba el domingo. Bueno. Ya te llamo, Mabelita, ¿ya? Ok, estoy en clase. ¿Ya? Gracias, ya. ¿Ah? Sí.
Claro, de todas maneras, una vez por ahí me sale positivo y yo creo que sale a todas, ¿no? Sí. Ajá. Okay. Ya, bueno. Claro, todavía pues tenemos entre 7 y 10 días, ¿no? Sí, escúchame, en caso yo lo necesite, vamos a hablar con tu yerno, ¿no? Que es neumólogo, ¿no? Para que desde el comienzo ya atacar ya con eso de los bronquios, ¿no? ¿Ya? Mi Cristian sí amaneció ahora con síntomas. Los otros ya están, pues, ya positivos, ¿no? Ya están en tratamiento. El niño con los ojos rojos están positivos. Bueno. Ya, ok. Ya, ok. Bueno, te aviso ya, cualquier cosita. Bueno, ok, ya, gracias, madre. Bien. Ya, van a disculpar, ¿ya? Entonces, ahí tengo una frontera. Ya, es el frontera volumen de control, ¿cierto? Ahora yo tengo qué es una reversibilidad, una irreversibilidad y las pérdidas y tipos de flujo. Ya, sistema y volumen de control, entonces ya hemos definido. ¿Qué es un proceso? Es un conjunto de estados por lo que pasa el sistema. Ya ese es un proceso. Resulta que cuando el tiempo vale cero, tengo una masa que no cambia cuando el tiempo se traslada una distancia t, una distancia x, en un tiempo t con una velocidad constante, entonces ya va a ser un t más un delta t, entonces ya tengo que ese volumen de control se ha desplazado, esa masa se ha desplazado, entonces aquí hay un proceso, como ustedes ven. ¿Qué es una reversibilidad? No lo puedo. Ya lo voy a corregir. Cuando se puede hacer un proceso, cuando se puede hacer que un proceso vuelva a su estado original sin ningún cambio final, ni en el sistema ni en el medio ambiente se dice que es reversible. Es decir, yo tengo aquí ese volumen de control, yo le dije que aquí la masa se conserva, pero ese volumen cuando yo estoy captando en otro tiempo puede cambiar. Entonces, la reversibilidad quiere decir que no cambió cuando pasó el tiempo. ¿Ya? Por eso se llama, se cambió, pero se vuelve a hacer exactamente como estaba al comienzo. Eso es una reversibilidad. Hay un proceso irreversible cuando no vuelve, ¿cierto? Ya que debido al trabajo que realiza, pierde capacidad motivado por el resentimiento y otras causas. Y ese es un proceso natural donde es imposible restablecer el estado inicial. Sin embargo, acá en la reversibilidad se vuelve a su estado original, ¿ya? Entonces, un proceso puede ser reversible o irreversible. Bien, entonces, como ustedes ven acá, cuando hemos dado acá, ya esa es una reversibilidad, irreversibilidad. Ya vamos a ver las pérdidas y los tipos de flujo. Pero los tipos de flujo me son importantes. Por eso este tema yo le hemos dado en la primera unidad, que es la clasificación de los flujos de fluido o movimiento de un fluido, ¿cierto? Movimiento de un fluido. Entonces, como ustedes ven, esos movimientos de los fluidos es cuando es permanente, no permanente, uniforme, no uniforme, laminal o turbulento, bidimensional, unidimensional o tridimensional, rotacional, irrotacional, etc. Cuando un flujo es permanente, esto es importante, porque dice para los flujos permanentes o no permanentes. Fíjense, cuando la velocidad, esto es una aceleración, ¿no? La derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero, ¿no? Entonces, cuando estamos derivando la función con respecto al tiempo es igual a cero,
¿Ya? Cualquier función con respecto al tiempo, entonces yo digo, si esa aceleración es igual a cero, entonces el flujo es permanente. Por supuesto que aquí las propiedades del fluido cambian con el tiempo. Un flujo no es permanente cuando las condiciones de un punto cualquiera no varían con el tiempo. Entonces, si esto está variando con el tiempo, aquí está, hay un error, son diferentes de cero, ¿no ves? Entonces, esos no son flujos no permanentes. Ahí hay un error, ¿ya? Flujo uniforme. Cuando ya no es con respecto al tiempo, con respecto al espacio. Son cero y no uniforme cuando son diferentes de cero. Bueno, eso ya lo vimos en la primera unidad, ¿ya? Cuando es un flujo laminar, cuando el número de Reynolds es menor a 64. Cuando es un flujo turbulento, cuando el número de Reynolds es mayor a 2000, ¿cierto? Y así sucesivamente nosotros hemos definido los diferentes tipos de flujo que están en movimiento, ¿ya? Bien, entonces esos son los tipos de flujo, pero aquí dice pérdidas. Vamos a ver que hay un concepto importante en este estudio de las ecuaciones fundamentales, ecuación de la continuidad, ecuación de Euler, ecuación de Bernoulli, ecuación de Euler es la misma ecuación de Bernoulli, la ecuación de la energía. Aquí nosotros vamos a ver que hay pérdidas, ¿ya? Más que todo aquí en la ecuación de la energía, que nosotros ya vamos a ver que hay una pérdida debido a la longitud de una tubería, debido al rozamiento, hay una pérdida debido a los codos, hay una pérdida debido a que hay un motor por ahí. Si yo no pierdo, gano, por ejemplo, con una bomba, gano una energía y gano con una bomba, etc. Entonces, aquí, dentro de estas ecuaciones, que son la ecuación de continuidad, la ecuación de Euler, de Bernoulli, la ecuación de la energía, y vamos a hacer los ejemplos, entonces ahí vamos a ver qué son las pérdidas, ¿no? Y eso es importante para ver todas las ecuaciones, ¿ya? Bien, eso no lo puse acá, voy a dejar de compartir. De todas maneras, hemos dado un pantallazo de todo lo que nosotros estamos viendo, ¿ya? Entonces, para encontrar esas pérdidas y la ecuación de continuidad, vamos a ver unos conceptos que son importantes. A ver, vamos a empezar a compartir otra pantalla. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí lo que se llama flujo de fluidos. ¿Ya? Si nosotros hemos visto allá, cuando hablamos qué es un flujo de fluido, eso lo damos en concepto en la primera ecuación. ¿Qué me dicen que es un flujo de fluido? Ya, un momentito, por favor, jóvenes. Hola, ingeniero. ¿Cómo está, ingeniero? Le estuve llamando, ingeniero. Leí su mensaje y yo quiero indicarle de que realmente me da mucha pena de su esposa, pero por suerte es ahí que donde yo tengo experiencia con varias amigas que han salido adelante, ¿ya? Lo que yo le aconsejaría es que no busque un buen médico, si no puede hacer aquí o en Argentina o en Chile, haga la operación, nomás porque yo tengo varias amigas que tienen que operar. Y están bienísimos, ¿ya? Algunas de ellas ya están con 12 años ya de vida más todavía, ¿ya? Entonces, incluso tengo una amiga que si usted quiere, le paso el dato, que de los dos pechos hay que esperar.
estaba comprometido junto con ella. Entonces, esto digamos como experiencia, ¿no? Además, el ingeniero, de la FUC, ¿cómo se llama el ingeniero? El de la FUC. Rogelio, su esposa también, hace muchos años está con cáncer, ¿ya? Entonces, él me comentó una vez que toma unos licuados especiales que base a aloe vera, creo que, ¿ya? Que él se prepara, hable con el ingeniero Rogelio y le va a dar mayores luces. Esta otra, mi amiga, ha tomado bastante nómica, que son cosas que es importante para la salud, ¿ya? Cualquier cosita yo le voy a estar comentando, a ver, pasándole para que usted pueda hablar con ellos, a ver, para que le den mayores luces con cuanto a tratamiento, ¿ya? Porque hay que ayudarse con cosas naturales también, ¿no? Y eso es bastante, ¿ya? Bueno, que todo le vaya bien, ¿ya? Confía en Dios que es grande, ¿ya? Ok, bueno, ya. Ok, chao. Bien, disculpa. Ya. Tengo los flujos de fluido, ¿ya? ¿Qué era un flujo de fluido? ¿Alguien me puede decir? Eso fue en la primera unidad que nosotros hemos visto. ¿Alguien me puede decir? Estamos tratando de ver la teoría que nosotros hemos dado. ¿Alguien se acuerda qué es un flujo de fluido? ¿Nadie? Es cuando una sustancia puede fluir, ¿cierto? Puede fluir bajo ciertas condiciones, ¿cierto? Sí. Muy bien, es decir, ese es un flujo de fluido. Bien, pero vamos a ver aquí a qué se llama rapidez. De flujo. De fluido. Fíjense, cuando yo digo rapidez, ¿qué le hace esa palabra rapidez de flujo de fluido? Dice, es la cantidad de flujo o de esa masa que nosotros hemos dicho, ese volumen de control, que fluye en un sistema. Que fluye en un sistema. Pero cuando yo le digo rapidez, ¿qué está involucrando? Movimiento, ingeniero. Movimiento, pero ¿qué variable? Cuando yo digo velocidad, rapidez es una velocidad. ¿Ya? Es decir, se mueve con respecto al por unidad de tiempo. Eso es importantísimo, el tiempo, la cantidad de flujo que fluye por unidad de tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a dar, entre otras palabras, que dice la rapidez
de flujo de volumen. ¿Qué les hace pensar eso? ¿Qué les hace pensar? Ya sabemos que es con respecto al tiempo, pero ¿qué con respecto al tiempo? ¿Qué con respecto al tiempo? A ver, razonemos. El volumen Q, que yo le llamo con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, este es el volumen. Por eso ese volumen de flujo de fluido que pasa por una sección siempre con respecto al tiempo. Por eso se llama rapidez, ¿ya? Porque es con respecto al tiempo. Con respecto al tiempo. Volumen con respecto al tiempo. Entonces, fíjense, ¿qué unidades tiene Q? Metros cúbicos sobre segunda. ¿Y eso qué se le llama? Caudal. Se le llama caudal, ¿cierto? Entonces, este Q es igual a velocidad por área, ¿cierto? Como ustedes tienen metros sobre segundo por metro cuadrado, esto es metros cúbicos sobre segundo. Entonces, la fórmula de esta rapidez de flujo de volumen es un caudal y la fórmula es esta. ¿Dónde? A es igual al área de la sección, ¿ya? Y B es la velocidad. Una velocidad que yo le voy a llamar promedio, porque la velocidad puede cambiar. Por ejemplo, cuando yo tengo un sistema de agua potable, yo tengo que cuidarme con lo que se llama el golpe de ariete. ¿Qué es un golpe de ariete? Ese golpe de ariete es producido en ciertas partes del sistema de agua potable cuando la velocidad excede su velocidad límite, ¿ya? Porque va cambiando, ¿ya? Debido a la presión también, ¿no ves? Entonces, vamos a ver que esa velocidad puede cambiar. Por eso dice, si yo tengo que sacar una rapidez de flujo de volumen, yo tengo que sacar una velocidad promedio, ¿ya? Porque esa velocidad puede cambiar. Bien. Tenemos otro que es importante, que es la rapidez de flujo de peso, que yo le voy a llamar en este caso W. Bien, y ustedes saben el peso a qué es igual. ¿Peso a qué es igual? Peso por gravedad. Por gravedad. Sí, pero si cuando nosotros ya estamos hablando de un líquido en especial, cuando yo estoy calculando el peso de ese líquido que está circulando, ¿se han olvidado? Peso específico por volumen, ¿cierto? Entonces ese peso va a ser peso específico y el volumen es el área por H. ¿Sí? Esto es un volumen. Ya, pero como yo quiero, aquí me dice una rapidez. Esto, ¿qué
unidades me tiene el peso. Puede ser kilonewton, newton, kilogramo fuerza, ¿cierto? ¿Sí? Pero todo esto, si yo estoy diciendo rapidez, es con respecto al tiempo. Entonces, este W va a ser igual al peso específico por el área. Y aquí, por la velocidad. Entonces, aquí puede ser kilonewton sobre metro cúbico por el metro cuadrado por metro sobre segundo. Entonces, va a ser un kilonewton sobre segundo. Fíjense que aquí la unidad es metro cúbico. Acá puede ser cualquiera de esas unidades. Puede ser kilonewton, newton. ¿Ya? Kilofuerza, libra, fuerza, etcétera, ¿no ves? Pero con respecto al tiempo. Entonces aquí tenemos una fórmula que me va a decir área por velocidad. Lo pongo así, velocidad, pero que no me confundan que V no es volumen, ¿ya? Sino una velocidad. ¿De acuerdo? Esa sería la rapidez. Por lo tanto, que aquí gamma es el peso específico. Y Q es la rapidez de flujo de volumen. Entonces, Q es igual a el área por la velocidad, ¿no? Que es lo que hemos reemplazado allá arriba. Bien, entonces, de eso se trata la rapidez de flujo de volumen. Bien, ahora vamos a ver otro término importante que se necesita. La rapidez de flujo de masa. La masa es esta. ¿De dónde vamos a sacar la masa? ¿Cuáles son las unidades de la masa? ¿Cuál es la unidad de la masa? Kilo. Kilogramo. Libra. Puedo, ¿en qué más podríamos la masa? En slug, creo que es, ¿no? También en unidad inglesa. ¿Ya? Etcétera. Entonces, puede ser slug también. Kilogramos, libra, slug, etcétera. Entonces, yo, si yo quiero es obtener la masa, entonces, ¿de dónde voy a sacar la masa? ¿La masa qué va a ser igual? Rho es igual a masa sobre volumen, ¿no? Entonces, la masa es igual a rho por el volumen. Pero fíjense, la masa es igual a rho por el volumen. Pero yo necesito con respecto al tiempo. Entonces vamos a poner que ese volumen se me convierte en un caudal. Por lo tanto, voy a tener rho por el área por la velocidad. Sabemos que caudal es el área por la velocidad. Ya lo hemos visto ahí arriba.
Entonces la masa es esto. Porque el volumen tengo que ponerlo en función del caudal, porque el caudal es el que me da metros cúbicos sobre segundo, ¿no ves? Porque yo tengo una palabra mágica casi que se llama rapidez. ¿Ya? Entonces, en este caso, rho, pueden ocupar rho o pueden peso específico, que esa es la densidad del fluido. Y Q, como ustedes ven, es la rapidez de flujo de volumen. Eso es el caudal, que es igual a la velocidad por el área, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que acá, esta rapidez de flujo de peso es el peso específico por el caudal. Si nosotros lo vemos aquí, W es igual al peso específico por el caudal. Entonces W es igual al peso específico por el caudal, que va a ser área por la velocidad. Rapidez de flujo de peso, peso específico por caudal. Rapidez de flujo de masa, rho por el caudal. ¿Ya? Y la rapidez de flujo de volumen es el caudal mismo, que es área por velocidad. ¿De acuerdo? Entonces, si yo hago un resumen, yo voy a tener que el caudal se le llama rapidez de flujo de volumen. Y caudal es igual a la velocidad por el área. ¿En qué unidades me da el caudal aquí? Me puede dar en metros cúbicos sobre segundo. Me puede dar en litros sobre segundo. Me pueden dar en pie cúbico sobre segundo. O en pulgada, o no sé, una unidad de longitud. Bien. W es la rapidez de flujo de peso. Entonces W va a ser igual al peso específico por el caudal, peso específico por la velocidad por el área. Hola. Hola. ¿Un qué? ¿De? Ya, ok. Estoy en clase. Te llamo más luego, ¿ya? Ya está. Ya, entonces tengo que W, ¿en qué unidades me da en? Puede ser newton sobre segundo. Puede ser libra fuerza sobre segundo. O kilogramo fuerza sobre segundo. Que es una unidad de masa, ¿no ve? De fuerza. Esa sería la rapidez de flujo de
de volumen. Y a la rapidez de flujo de peso. Ahora tengo M. La rapidez de flujo de masa. Entonces M va a ser igual a rho por el caudal. Por lo que M va a ser igual a rho por la velocidad por el área. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un kilogramo sobre segundo. Un slug, que es medida inglesa, sobre segundo, siempre en la unidad del tiempo. ¿Ya? Muy bien. A ver, dice, vamos a buscar algún problemita. Aquí dice, por ejemplo, dice un gran soplador. Para horno, proporciona cuarenta y cinco mil setecientos pie cúbico sobre segundo. ¿Qué es ese dato? Caudal, ¿cierto? Sería caudal. Caudal. ¿Ya? De aire. Cuyo peso específico es igual a 0.075 libras sobre pie cúbico. Calcule la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa. Facilingo, facilingo, ¿no ves? Entonces, la rapidez de flujo de peso va a ser igual al peso específico por el caudal. 45.700 pie cúbico sobre segundo, y ese es el caudal, y el peso específico, 0.075 libras sobre pie cúbico. Los pies cúbicos se me van. ¿Cuánto sería? Este dato había sido pie cúbico sobre minuto. ¿Cuánto sería, por favor, me lo multiplican? Tres mil cuatrocientos 27.5 libras minuto íntegro. 3.425 libras sobre minuto, pero yo quiero libras sobre segundo. Un minuto tiene 60 segundos. Divídamelo entre 60. 3.427.5. Eso es. 3.000. No. La rapidez
3,425. Ya, lo divido entre 60. Libras sobre segundo. ¿Cuánto sería? 57,125. Bien. Y ese, y la rapidez de flujo de masa es el peso específico por el caudal. No tenemos el peso específico, pero sí sabemos que el peso específico es rho por la gravedad, por lo que rho es igual al peso específico sobre la gravedad. Entonces la masa es igual a rho sobre la gravedad por el caudal. Por lo tanto, vamos a tener 0,075 libras sobre pie cúbico. ¿La gravedad es cuánto es la gravedad? ¿Cuánto es la gravedad, jóvenes? Treinta y dos punto dos pie cuadrado sobre segundo. Y el caudal, 0,075 libras sobre pie cúbico. A ver, ¿hay algo que no está bien ahí? El 0,075 es el peso específico, ingeniera. Peso específico, sí. Ah, ahí está. Este es el peso específico y el caudal es 45,700 pie cúbico sobre segundo. 45,700 pie cúbico sobre segundo. Este pie cúbico se me va con este. Y ahora, ¿en qué unidades le queda? Esto es minuto, ¿no? Ya, vamos a hacerlo de nuevo, mejor acá. Para ver las unidades perfectas, ¿no? Porque ahí me tiene que quedar en kilogramos, ¿no? Entonces vamos a tener aquí rho por gravedad es igual al peso específico. Entonces, rho es igual al peso específico sobre la gravedad. El peso específico es 0,075 libras sobre pie cúbico, dividido entre
la gravedad, 3.2 pie sobre pie cuadrado sobre segundo, ¿no? Bien. ¿O qué pie sobre segundo al cuadrado? ¿No metro sobre segundo al cuadrado? Pues. Ya. Entonces, ¿en qué unidades me quedaría? Libra sobre pie cúbico por segundo cuadrado sobre pie. Libra por segundo sobre pie cúbico sobre pie. ¿Qué unidades es esa? A ver, ¿quién me puede decir qué unidad es esa? ¿Dina o no es? No, no es libra. Dina. ¿Qué unidad es? Esto es segundo cuadrado, ¿no? ¿Cuánto es un slug? ¿Alguien lo tiene por ahí? Porque está en medidas inglesas, ¿no ve? Un slug es, ingeniera, libra por segundo al cuadrado sobre pie. Libra por segundo al cuadrado sobre pie, ¿no ve? Sí. Entonces vamos a tener un slug sobre pie cúbico, ¿no ve? ¿Sí? Entonces divídame 0.075 dividido entre 0.075 sobre pie cúbico. ¿Cuánto sería 0.075 dividido entre 32.2? ¿0.0023? Esto sería slug sobre pie cúbico. Entonces aquí voy a tener 0.023 slug sobre pie cúbico y el caudal es. Dos veces cero, ingeniero. 0.0023. Así. Ya. Entonces, eso sería, y el caudal viene a ser 45.700. Estos son pie cúbico sobre minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Entonces, aquí me va a dar en el slug sobre segundo, que sería la unidad de masa. Sobre 60, ¿no? Acá me olvidé de los 60. Uno punto 75 nos salió, ¿no? 1.75, ya. Entonces, esta es la masa.
y esto es la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa. Bien. Son ejercicios sencillos. Dice, calcule el diámetro que deberá llevar pies cúbicos sobre el segundo de un líquido que tiene una velocidad promedio de 10 pies sobre segundo. Entonces nosotros vamos a ver que aquí ya no hay flujo de masa ni flujo de peso, sino yo tengo que un caudal que es igual a 75 pies cúbicos sobre segundo. Pero yo tengo que aquí el caudal es igual al área por la velocidad promedio. Y el área de la sección va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 por la velocidad. Entonces el diámetro va a ser igual a la raíz de 4 veces Q sobre pi. Entonces, vamos a tener cuatro por 75 pies cúbicos sobre segundo. Por la velocidad. Aquí tengo la velocidad sobre pi por 2/10 pie sobre segundo. Entonces aquí me quedaría pie cuadrado y por lo tanto sacando me queda en pie. ¿Cuánto sería? 3,09. Entonces el diámetro sería 3,09. Bien. 3,09 pies. Muy bien. Y eso sería todo, jóvenes. Lo único que yo puedo hacer es ahí tratar de justificar con estas tres fórmulas de arriba, ¿no ven? Con este resumen que sería la rapidez de flujo de volumen, la rapidez de flujo de peso y la rapidez de flujo de masa. ¿Bien? Bien, ahora lo que vamos a considerar en este momento es la ecuación de continuidad. Dice, ¿qué significa la ecuación de continuidad? Es la cantidad
de fluido. ¿Qué pasa por cualquier sección? En un tiempo dado. Bien. Y esto es constante. Es decir, que se tiene un flujo constante, no hay variación con respecto al tiempo. ¿Ya? Si yo tengo, por ejemplo, aquí, aquí tengo un tubo acá, acá tengo otro, en esta sección 1, y acá le voy a poner sección 2, ¿ya? El agua circula y sale por acá, entra por aquí y sale por esa boquilla del tubo. Entonces, ¿qué es lo que me va a decir ahora la ecuación de continuidad? Me va a decir que la masa de fluido que pasa por la sección 1 es la misma que pasa por la sección 2. Es decir, por eso se llama el principio de conservación de la masa. ¿No? Entonces, fíjense, ¿cuál es la masa del fluido? La rapidez de flujo de masa sería rho por el caudal, ¿cierto? Sí, ahí lo ven, ¿no ven? Rho por el caudal. Entonces, vamos a ver que la masa 1 va a ser igual a la masa 2. Como nosotros sabemos, esto es igual a rho por el caudal 1 es igual a rho por el caudal 2. O lo que es lo mismo, rho por el caudal va a ser área 1 por la velocidad 1 es igual a rho por área 2 por la velocidad 2. Sabemos que caudal es igual a velocidad por área. ¿Cierto? Entonces, como nosotros sabemos que el flujo es constante, sabemos que no hay variación de la masa, es el mismo líquido, entonces rho es una constante. Y como yo tengo la misma masa porque no cambia, su densidad no cambia, entonces este se me va con este. Por lo tanto, yo voy a decir que caudal 1 es igual al caudal 2. Es decir, que aquí el caudal 1 en esta sección va a ser igual al caudal 2 en esta otra sección. ¿Ya? Es decir, el caudal es el mismo que entra y sale. Y ese viene a ser el principio de continuidad. Velocidad 1 por el área 1 es igual a la velocidad 2 por el área 2. Y esta es la famosa ecuación de continuidad. ¿Ya?
Entonces, por eso se llama, si hablamos de masa, este es un principio de conservación de la masa, porque la masa no varía. ¿De acuerdo? Entonces, esta ecuación de continuidad es aplicada al líquido. Y establece que para un fluido estable, la rapidez de flujo de volumen es la misma en cualquier sección. Por eso acá hay importante, caudal 1 va a ser igual. El caudal que pasa por este punto 1 es igual al caudal que pasa por este punto 2. Y ese viene a ser el principio de conservación de la masa, que me da la ecuación de continuidad. ¿Ya? Sin embargo, cuando nosotros vamos a ver la ecuación de Bernoulli o la ecuación de Euler, creo que me dijo ahí más arriba, este es el principio de conservación de la energía, no de la masa. ¿Ya? Entonces, el principio de conservación de la masa es el principio de continuidad. Bien, vamos a ver si por ahí hay un problemita. Aquí hay uno bonito. Bien didáctico. Aquí yo tengo una arandela que me va a permitir hacer un cambio de sección. Prácticamente esto es una T. Tengo otra arandela que me va a permitir agarrar esto y acá tengo otra que me va a permitir agarrar eso. Ya, esta es una T, ¿cierto? Aquí tengo una sección de un tubo. Aquí tengo otra sección del tubo. Y aquí, más bonito el dibujo. Me hicieron así. Y aquí tengo otra sección del tubo. Y como ustedes ven, esta es una T de reducción. Bien, el agua circula de esta forma, se viene por acá y luego se va a venir por acá. Aquí vamos a tener una sección 1, aquí vamos a tener otra sección y aquí vamos a tener otra sección, porque son diferentes secciones, ¿ya? 1, 2 y 3. ¿Ya?
Entonces, fíjense, sale por aquí y sale por acá. Entra por aquí. Por aquí y sale por acá. Bien. Este diámetro de aquí, diámetro 1, es igual a 150 milímetros. Este diámetro de acá, el diámetro 2, 100 milímetros. Este diámetro 3, 50 milímetros. Aquí el caudal que está entrando es igual a 0.072 metros cúbicos sobre segundo. Dice, si la velocidad es constante, y es igual a ver, si la velocidad en el conducto, perdón, aquí no. Si la velocidad en el conducto de 50 milímetros, aquí la velocidad 3, es de 12 metros sobre segundo. ¿Cuál es la velocidad 2 en el conducto donde está saliendo con el diámetro de 100? Bien, entonces aquí me pide cuál es la velocidad en la sección 2. Entonces, por el principio de continuidad, vamos a tener que el caudal 1 es igual al caudal 2 más el caudal 3, ¿no? Porque es el mismo caudal que se ramifica nada más. Entonces, el caudal 1 yo tengo aquí 0.072 metros cúbicos sobre segundo es igual. ¿Cuánto es el caudal 2? Sabemos que el caudal es igual a velocidad por área. El caudal 2 en este caso va a ser la velocidad en 2 por pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4, ¿no ven? Entonces vamos a tener que sería la velocidad en 2 por pi por el diámetro 2 elevado al cuadrado sobre 4 más la velocidad 1 que es en caudal 3 por pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4. Entonces vamos a tener 0.072 metros cúbicos sobre segundo es igual a la velocidad 2. El pi cuarto, esto lo vamos a multiplicar por 4 y lo voy a dividir entre pi, ¿ya? Porque puedo factorizar. Entonces vamos a tener la velocidad por el diámetro. Diámetro 2 elevado al cuadrado más la velocidad 1 por el diámetro 1 elevado al cuadrado. Entonces, la velocidad 2 no conozco. El diámetro tengo que ponerlo en metro. El diámetro 2 es 0,1 metro, ¿no ve? La velocidad en 1 va a ser 12 metros sobre segundo por el diámetro en 1 que va a ser
0,05 metros elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad 2? Cuatro por 0,072 sobre pi menos 12 por 0,05 elevado al cuadrado dividido todo entre 2 en metro sobre segundo. ¿Y en cuánto sería entonces la velocidad 2, por favor? Cero coma 308, ingeniero. ¿Metro 0,308? Sí, eso me salió. Muy bien. Cien. A mí me sale 6,17. Ingeniero. Igual a mí, ingeniero, 6,17. 6,17. Entonces, ese sería ese el resultado. 6,17. Entonces, fíjense, el principio de continuidad es realmente facilísimo y es bien aplicable, ¿ya? Ahora vamos a comentar acá que la ecuación de continuidad es una de las mejores herramientas que nosotros vamos a encontrar en la mecánica de fluido. Y brindan los medios para calcular velocidades, que es lo que nos interesa en diferentes secciones de un sistema. Es importantísimo esta de las velocidades, una herramienta importante para poder definir un sistema. Puede ser un sistema de agua potable, de cualquier sistema, ¿no ven? Bien, sabemos que los ρ son constantes, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer un esquema, por ejemplo, que ya lo hemos hecho ahí, siempre que yo tenga un esquema acá, por ejemplo, yo puedo tener este. Siempre voy a considerar la dirección del flujo. Aquí, como siempre, aquí voy a considerar una sección 1, aquí una sección 2, aquí una sección 3.
¿Ya? Entonces voy a decir el caudal 1 siempre va a ser igual al caudal 2 más el caudal 3. Si yo tuviese una ramificación, qué sé yo, así, 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 1, 2, 3, 4. Entonces, quiere decir que el caudal que entra aquí es el que me va, se me va repartiendo y va a ser igual a la suma de esos caudales. Caudal 2 más el caudal 3 más el caudal 4. ¿No? ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver que la ecuación de continuidad, entonces, es importante que nosotros veamos esta fórmula de acá, ¿no? Que la cantidad de caudal se conserva en la misma en diferentes secciones, ¿no? Pero como aquí está circulando, ¿ya? Entonces ahí se ramifica y aquí están saliendo, está saliendo un caudal, está saliendo otro caudal. Entonces este caudal en 1 va a ser igual al caudal en 2 más el caudal en 3 más el caudal en 4. Lo mismo acá. ¿Ya? ¿Qué es el ejemplo que hemos hecho? A ver. Vamos a buscar otro problemita. Aquí me dice el agua fluye. A 1,20 metros sobre segundo. En un conducto de 150 milímetros de diámetro. Calcule la velocidad de flujo en un conducto de 300 milímetros de diámetro que está conectado con el anterior. Aquí esto es al revés. Tengo un conducto y luego se ensancha. Aquí, esto es la sección 2, esta es la sección 1. El diámetro 2, 300 milímetros, que esto es igual a 0,3 metros. El diámetro 1 es 150 milímetros. 0,15 metros. Y aquí viene, esto va a una velocidad, 1, de 1,20 metros sobre segundo. Entonces me pide calcular la velocidad 2. Entonces, la dirección del flujo es esta.
la masa que pasa por la sección 1 es la igual a la masa que pasa por la sección 2. Por lo tanto, caudal 1 es igual al caudal 2. Como sabemos, caudal es igual a velocidad por área por pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, yo voy a tener, por el principio de conservación de la masa, velocidad 1 por pi por el diámetro 1 al cuadrado sobre 4 va a ser igual a la velocidad 2 por pi cuarto por el diámetro 2 elevado al cuadrado. Entonces, yo lo que quiero es calcular la velocidad 2. Entonces, la velocidad 2 es igual a velocidad 1 por el diámetro 1 sobre el diámetro 2 elevado al cuadrado. Tanto la velocidad 2 es igual a la velocidad 1, que vale 1,20. Por el diámetro 1, 150. Aquí lo puedo dejar en milímetros, por 300 acá, elevado al cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad 2? Lo puedo dejar en milímetros porque los milímetros se van con los milímetros ahí adentro, ¿no ve? ¿0,3 metros sobre segundo? ¿No? Entonces, ahí tenemos nuestra fórmula de principio de continuidad, que es el principio de conservación de la masa. Para la próxima clase, Dios mediante, vamos a hacer el principio de conservación de la energía, que es la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Es decir, que vamos a tener diferentes secciones y qué va a pasar cuando ya tenemos que aplicar esa ecuación de Bernoulli, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Facilito, ¿no? Esto es más fácil que pegarle un borracho, jóvenes. Bien. Terminamos con este principio de conservación de la energía y vamos a dar el siguiente parcial, ¿ya? Dios mediante, voy a pasarle el práctico para que ustedes vayan trabajando. Es decir, el segundo parcial va a ser empuje y flotación, movimientos de masas líquidas, que son movimientos de traslación vertical, horizontal, rotación, flujo de fluido, ecuación de la energía y ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Entonces, hasta ahí nosotros vamos a dar el examen. ¿Ya? Ese tema de investigación lo vamos a dar para el segundo. Va a tener su nota, ya vamos a reprogramar otra vez la ponderación, ¿ya? Y luego vamos a dar el final, ¿de acuerdo? Dios mediante, hasta el 20 de enero vamos a estar terminando todo, ¿ya? De aquí a un mes. Hola, hola. Ingeniera, una consulta. El tema de la es sobre, no es que dio sobre los barcos, ¿no? Todo su componente, ¿no? Claro, eso va a estar en el práctico acá de empuje y flotación. Ah, ya, ok. Ahí va a estar, ¿ya? Entonces el tema de investigación, ¿no? Ahí va a estar el tema un poquito de investigación. Pero aparte yo quiero que ustedes tengan un tema de investigación de análisis adimensional, ¿ya? Que solamente es trabajar con dimensiones nada más. Lo que más me interesa son las dimensiones y el que sepan aplicar el teorema de Buckingham. ¿Ya? Nada más. ¿Ok? Ok, ingeniero. Una consulta. ¿El viernes vamos a pasar clase?
Dios mediante, jóvenes, sí, no sabemos, porque yo estoy aquí, como dice, pendiente de un hilo, jóvenes. Resulta que mi nuera, mi nieto, mi otro hijo, que hemos estado en contacto toda la semana anterior, están con COVID. Entonces, yo no sé, jóvenes, ojalá que no. Pero he estado en contacto directo, ¿no? Entonces estoy esperando que pase un poquito más para hacerme una prueba, ¿ya? Entonces, si yo no me presento algo, por favor, es porque tengo problemas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Está bien, entonces el segundo examen va a ser virtual. Ya vamos a ver pues qué pasa, ¿no? Porque ahorita fíjense, hay fiestas y cenas y de todo, pero pues, que no son irresponsables realmente. Por lo tanto, estamos con un colapso total del sistema de salud, ¿no ves? Mucho COVID, 1500 ayer, ¿no ves? Ni en la primera, sí, ni en la segunda, ni en la tercera hora se ha visto que diariamente tenemos ese grado de contagio, ¿no? Entonces, vamos a ver, jóvenes. Vamos a ver, todo depende, nomás que pase un poquito la Navidad para ver qué podemos hacer, ¿ya? ¿De acuerdo? Viste, ingeniero. Y la nota ahí, del primer ya parcial. Ya vamos a tener tiempo de darles, ¿ya? No se preocupen, que si están aplazados van a volver a dar examen por ahí, ¿ya? Bien, ingeniero, gracias. Bien, ingeniero, gracias. Que trabajen, que estudien, ¿ya? Bueno, ok. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.